todo el proceso de creación de la obra lo documento a través de fotografía y vídeo, y es una forma de dejar constancia y preservar en el tiempo un acto efímero que desaparece en el momento en el que finalizo. Todo mi trabajo personal, tanto plástico como musical, es un desnudo de mi yo más íntimo, y todo tiene una justificación y una simbología, más allá del morbo que pueda generar la técnica que estoy utilizando.